bueno, ayer se realizó la entrega del premio Tony en el Radio City Music Hall. Ajá. Alma mater de Mikayi Silva. Alma mater de Mikayi Silva. Y la mejor obra fue Oslo. La Vice. Oslo La Vice fue la mejor obra, que trata de un señor que compra un bidet. De eso trata Oslo. Oslo La Vice. ¿Un bidet? Un bidet, sí, un bidet. Para ponerse. Un bidet para lavar. Para lavar el trasero. Sí, su bidet, sí. Uno de los grandes inventos, ¿eh? ¿El bidet? En Europa hay bidet. ¿Tú tienes bidet? Me gustaría tener bidet. ¿Sí? Yo tengo bidet casetera. De hecho. Vengo muy chistoso. De hecho. Fue culpa de Sergio que permeó ese humor, ¿eh? Como la divina esta estúpida que debería llamarse Moni Bidet, porque. Moni Bidet, una, sí, está es, para está híjole. Está del CULO. Está de miércoles. Bueno, sí. Mejor obra, Oslo. Mejor musical, Dear Evan Hansen, que es una obra que trata sobre un chico que está lidiando con una depresión. Ajá. Y cómo salir de ella, tema muy de moda. Uh-huh. Fue el musical ganador, Dear Evan Hansen, pero también triunfó Hello Dolly, porque fue el, ya ves que dan premio al mejor musical y al mejor revival. Sí. El mejor revival fue Hello Dolly y ganó su Tony, mi Bette Midler. Que siempre que un artista de Hollywood o una gran estrella gane un Tony, le da relevancia a la entrega, ¿no? Como bien lo dijimos, el conductor fue Kevin Spacey, que qué bárbaro, ¿eh? Es decir, conducir es muy distinto a actuar y bailar y cantar. Y todo lo hizo bien, así como Hugh Jackman y como todos los que conducen esa entrega. Es decir, lo traen en la sangre, ¿eh? Ajá. Y lo aprenden en las escuelas. Bueno, mejor actor protagonista de una obra, porque son play y musical. Uh-huh, sí. Uh-huh, uh-huh. Play, que es jugar, pero es obra. El mejor actor fue Kevin Kline por Present Laughter. De Noel Coward. Exactamente. Luego, la mejor actriz protagonista fue Laurie Metcalf por A Doll's House Part 2. Casa de Muñecas Parte 2. Sí. Que es qué ocurre años después de que Nora ha abandonado la casa y regresa. Sí. Debe ser muy interesante. Debe ser su. Y que ella hacía el papel de Kathy Bates en la obra de Misery, ahora que yo, cuando fui hace 2 años a ver a Bruce Willis. Luego, mejor actriz secundaria en una obra fue Cynthia Nixon por The Little Foxes. Ajá. Que Cynthia Nixon es, acuérdense, es la de Sex and the City. La abogada. La pelirruz. Miranda. Miranda. Exacto. Que en la vida real, lo suyo es el tráiler y las espuelas. Ah, ¿sí? En la serie sí. Estaba muy masculina. En la serie decías, ¿eh? A esta sí no le creo que le guste. Sí. Porque ya ves que la serie Sex and the City trataba de la adoración al dios de un ojo. De la sacerdotisa Micari Bracho. Ajá. Al dios de un ojo. Sí. Y tú veías que a mi Cynthia Nixon le daba asquito el dios de un ojo. A las demás les encantaba. Ajá. Pero a mi Cynthia Nixon como que no era lo de ella. Y pues no, lo de ella es el tallado de pelucas. Bueno, bueno, digamos que las obras, si usted viaja a Nueva York, nada más para terminar, tiene que ver Dear Evan Hansen, en primer lugar. Tiene que ver Hello Dolly. Sí, tenemos. Tiene que ver The Little Foxes. Estaría bien que fuera a ver Natasha Pierre y el gran cometa de 1812, que uh-huh. Estaba muy nominada, pero pues no ganó. Dear Evan Hansen se la fregó. Y y por supuesto, Oslo. Y la bueno, nice. Y Case Muñecas Parte 2. Y bueno, y Present Laughter. Bueno, yo creo que también Come Away, sí. Come From Away. Indecent también, sí. Que se ve que está padre. Pues más, vámonos a Nueva York, ¿no? Vámonos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS.